back it up, though. Big left hook by Trinidad, and Vargas is stunned. Vargas is stunned. And pushing. Oh, digging down on the round. Oh, a straight right, down we go. Con un récord invicto de 23 victorias y 19 knockouts, el puertorriqueño Félix Tito Trinidad no conocía la derrota, pero conocería por primera vez la lona a manos de un mexicano, uno que amenazaba con tumbar y arruinar su carrera boxística, el legendario guerrero azteca de mil batallas, el Yori Boy Compas. Iniciando la pelea y desde el primer round, Trinidad usaría un plan oscuro y maquiavélico. Sabiendo de lo agresivo y fuerte que era el mexicano, el puertorriqueño apuntaría sus golpes directo a sus piernas. Pero a pesar de los golpes bajos y el bloqueo ilegal, el Yori Boy Compas sacaría fuerzas y conectaría un gancho hacia arriba a la corta distancia, cargado con poder y dinamita que sentarían a Félix Tito Trinidad. Trinidad se levantaría y, al verse envuelto en un problema serio por la peligrosidad del Yori Boy Compas, el puertorriqueño aumentaría la intensidad de los golpes ilegales que le valdrían una sanción de parte del referee. Pero el daño ya estaba hecho, y a continuación, el efecto de los golpes bajos darían como resultado un debilitamiento en las piernas, poca movilidad y cansancio. El plan oscuro del puertorriqueño había dado resultado, y Trinidad pasaría a la segunda fase del plan. Empezaría con el ataque brutal y feroz. Y es finalizando el cuarto round que el castigo era demasiado, y sin ninguna misericordia, Trinidad se lanzaría con una ráfaga de golpes que fulminarían por completo al Yori Boy Compas.